nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Vamos a ofrecer esta Santa Misa en acción de gracias por la vida de Miguel y de Daniel Romero, que hoy están cumpliendo años. Que el Señor les conceda la gracia que necesiten. Y pedimos también por el eterno descanso de Hernando Vázquez. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que manifiesta tu poder sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros para que, deseando tus promesas, nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. El día en que los hijos de Dios fueron a presentarse delante del Señor, también el adversario estaba en medio de ellos. El Señor le dijo: ¿De dónde vienes? El adversario respondió al Señor: De rondar por la tierra yendo de aquí para allá. Entonces el Señor le dijo: ¿Te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él sobre la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Pero el adversario le respondió: No por nada teme Job al Señor. ¿Acaso tú no has puesto un cerco protector alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Tú has bendecido la obra de sus manos y su hacienda se ha esparcido por todo el país. Pero extiende tu mano y tócalo en lo que posee. Seguro te maldecirá en la cara. El Señor dijo al adversario: Está bien. Todo lo que le pertenece está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre él. El adversario se alejó de la presencia del Señor. El día en que sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero y dijo a Job: Los bueyes estaban arando y las asnas pastaban cerca de ellos, cuando de pronto interrumpieron los sabeos y se los llevaron. Pasaron a los servidores al filo de la espada. Yo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo: Cayó del cielo fuego de Dios e hizo arder las ovejas y a los servidores hasta consumirlos. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo: Los caldeos, divididos en tres grupos, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, pasando a los servidores al filo de la espada. Yo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo: Tus hijos y tus hijas comían y bebían en la casa de su hermano mayor
y de pronto sopló un fuerte viento del lado del desierto que sacudió los cuatro ángulos de la casa. Esta se desplomó sobre los jóvenes y ellos murieron. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Se rapó la cabeza, se postró con el rostro en tierra y exclamó: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni dijo nada indigno contra Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Escucha, Señor, mi justa demanda, atiende a mi clamor, presta oído a mi plegaria, porque en mis labios no hay falsedad. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Tú me harás justicia porque tus ojos ven lo que es recto. Si examinas mi corazón y me visitas por las noches, si me pruebas al fuego, no encontrarás malicia en mí. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu gracia, tú que salvas de los agresores a los que buscan refugio a tu derecha. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Aleluya, el Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida en rescate por una multitud. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. A los discípulos de Jesús se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande, pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño y acercándolo le dijo: el que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió, porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo: maestro, hemos visto a unos que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en la lectura de hoy cómo es importante para nosotros tener una actitud humilde, ¿no? De pequeños, ¿no? Jesucristo hoy puso el ejemplo de un niño que confía plenamente en su padre, ¿no? La actitud de un niño que no se la cree, digamos, y confía plenamente. Y fíjense, interesante también el libro de Job, ¿no? Cómo Job supo estar fiel a Dios nuestro Padre en diferentes circunstancias, ¿no? En la prosperidad y en la adversidad se mantuvo fiel, porque sabe que siempre dependemos de Dios, siempre dependemos de Él. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Eso no hizo temblar en la fe a Job, ¿no? Él confía, sigue fielmente a Dios.
Entonces, el Señor que nos dice hoy, el más pequeño es el más grande en el reino de Dios. El más pequeño para el reino de Dios es el más importante. A veces nos pasa a nosotros que queremos tener esos criterios que son más del mundo, ¿no? Perseguimos cosas, por ejemplo, de querer ser reconocidos, ser importantes. Y sabemos lo que la gente es capaz de hacer por mantener esa postura de ser importantes, famosos, reconocidos. Muchos son capaces de hacer cualquier cosa por obtener eso, ¿no? Uno se fija a veces en los poderosos, que muchas veces son situaciones públicas, que las sabemos todo. Las cosas que son capaces de hacer por mantenerse en el poder, la fama, van detrás de esas cosas, ¿no? Entonces, vemos que eso en el reino de Dios serían insignificantes. En el reino de Dios, tal vez muchas de esas personas poderosas que conocemos hoy, en el reino de Dios no van a ser importantes, van a ser insignificantes. ¿Y qué actitud nos pide el Señor? Sean pequeños, sean como este pequeño. Él agarró un niño y dijo que el que es como él, ese tomó a un niño y acercándolo a él le dijo: el que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El más pequeño, dice, el más pequeño de ustedes es el más grande. Entonces, hay una actitud que Jesús lo enseñó muchas veces, la actitud de la humildad, buscar abajarse también, ser servidor, por ejemplo, ¿no? Jesucristo, que era el Maestro y Señor, Él se abajó, por ejemplo, y se ponía a servir a sus apóstoles. Y nos enseñó cuál es el camino, la actitud de ser pequeños, ser servidores, ¿no? ¿Cuántas personas que vemos que son servidores y alcanzan la felicidad, el gozo verdadero, ¿no? ¿Cuántas madres, uno se pone a pensar, esa gente que es servidora por naturaleza y logra el gozo que todo ser humano busca, ¿no? Ser servidor de los demás, de las personas que uno quiere, que uno ama. Hay una canción argentina que dice: Dios es empleado en un mostrador. Bueno, esa imagen para mí te muestra, ¿no? Que Dios te muestra que en el servicio está la clave, ¿no? Ponerse como servidor. Y para ponerse como servidor hay que ser humilde, hay que abajarse, hay que luchar contra ese deseo de ser importante o de querer parecer importante. Y bueno, es una invitación que nos hace el Evangelio de hoy, las lecturas, a poner esto a prueba, ¿no? Si por ahí uno está deprimido, angustiado, hay que ponerlo a prueba, ponerse al servicio de los demás. Y vamos a ver cómo es un camino verdadero hacia la felicidad. Jesucristo siempre nos lleva por ese camino que nos lleva al verdadero gozo y a la verdadera felicidad, no solo en esta vida, sino que también en la vida eterna. Entonces, tenemos que crecer cada vez más en la confianza en Dios nuestro Padre y convencernos cada vez más en las enseñanzas de Jesús que nos lleva a una verdadera vida. Que así sea.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, y él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, y él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Santo Señor, nuestro corazón contrito, en este sacrificio sea agradable en tu presencia, Señor. Lava, Señor, de todo mi delito, limpia mi pecado. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea agradable y que mediante ella nos abra la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios.